De la federación junto con las asociaciones del este, que estamos gastando los mejores talentos del este para concentrarlo aquí. Ahora lo vamos a hacer la modalidad que lo vamos a juntar de 13 años para que duren 2 años entrenando, para que lleguen a, cuando tengan los 15, tengan 15 años, puedan representarnos como nos representó la selección pasada. Los niños que están aquí son de 13, entre 13 y 14 años. 13 y 12 años. 13 y 12 años. 13, 14 y 12 años. Vino una comisión de Santo Domingo para acá también. Sí, aquí está el encargado de la selección nacional, Benvi López, sí, que está dirigiendo este campamento. Prácticamente lo estoy inaugurando porque el campamento se va a quedar aquí en la Romana. Sí, anteriormente ya habíamos visto la promoción donde se le avisaba a los clubes enviar a varios niños representando a ese club. Hay niños de otros clubes por lo visto. Sí, nosotros tenemos niños de todos los clubes, inclusive de la región, hay de Higüey, no sé por qué no llegaron los del Ceibo, porque vamos a organizar otro campamento en San Pedro. En San Pedro van a ir los Altos Mayores y los de Monte Plata. A eso iba, las próximas actividades que tienen con respecto a esto. Sí, no, hoy se va a recibir a 13 niños para mantenerlo el año entero entrenando. Se va a tener un grupo aquí en la Romana, se va a juntar los fines de semana en la Romana y en la semana van a trabajar con su entrenador en su club. La Asociación de Baloncesto de la Romana como asociación, ¿qué proyecto tiene para seguir trabajando con estos niños? Bueno, nosotros ya estamos anunciando prontamente ya las categorías menores, que ya no van a ser como las hacían en las vacaciones. Nosotros vamos a hacer baloncesto el año entero. Excelente, muchísimas gracias, Pedro. A ustedes. Bien, con nosotros Melvin López. Melvin, buenos días, bienvenido a la Romana, ¿cómo te sientes? Bueno, súper bien, contento de estar aquí en esta provincia que siempre nos ha acogido y agradecido de los muchachos que están participando hoy. ¿Cómo puede calificar Melvin López la capacidad de juego de los nativos de la ciudad de la Romana y el juego que han venido desempeñando, por ejemplo, el equipo de Cañero, el baloncesto en sentido general aquí en la Romana? Bueno, aquí en la región, por ejemplo, la Romana se ha destacado mucho y eso data de mucho tiempo. Aquí hay una tradición de baloncesto de muchos años y nosotros pues siempre tenemos como estandarte jugadores de aquellos años, e inclusive tenemos a Tito Halford, que es un jugador de aquí,
Andy Williams, así que nosotros creemos que aquí en La Romana siempre se ha hecho buen baloncesto y pensamos que en este momento pues están muy bien, están desarrollando su talento de categorías menores con los clubes y la Escuela de Baloncesto de Torbáez, que dirige Pedro Maldonado, así que yo pienso que aquí en La Romana se juega un buen baloncesto. Esta mañana lo vemos por aquí, en este campamento U13. La federación, ¿cómo han venido trabajando para que se den esos campamentos? Mira, se han hecho contacto con los entrenadores, apoyándonos en las asociaciones provinciales. En este caso, el presidente Dolores pues, nos ha abierto las puertas de La Romana para que las provincias de Higüey, La Romana y el Ceibo pues se dieran cita aquí en el día de hoy a presentar su talento U13. Hemos visto una gran cantidad de muchachos significativa. Creemos que podemos tener un buen talento de estos muchachos. Aquí lo más importante va a ser que le pueda dar continuidad al trabajo. Excelente. ¿Qué logística tendrán para poder darle continuidad a eso y los siguientes proyectos que tienen con la categoría menor? Bueno, mira, la asociación estuvo en Santo Domingo reunido con el presidente de la federación, Rafael Uribe, hace 2 días. Y allí se les explicó, aparte de darle la bienvenida a la nueva directiva de la provincia de La Romana, se les explicó cuál es el formato y cuál es la idea de este campamento. En el día de hoy hemos venido a hacer entrega también de 20 balones de baloncesto, 10 de categoría grande, de balones grandes, y 10 de categoría minibar. Excelente. Ya en otro tenor, es el dirigente de la selección superior de nuestro país. Se avecinan 2 partidos importantes para la clasificación al Mundial de China 2019. ¿Cómo están las expectativas? ¿Cómo se está trabajando para ese momento? Mira, estamos trabajando día por día, ya tenemos unos meses trabajando, tratando de conformar la escuadra que nos va a representar en los próximos eventos, en la próxima ventana. Hemos hecho contacto con jugadores, hemos recibido ya un 85% de positivismo de parte de ellos, ya nada más falta afinar algunas cosas, y hemos estado trabajando en lo que será nuestros esquemas defensivos y ofensivos, y en los próximos días pues estaremos haciendo algunas visitas también. ¿Qué necesita República Dominicana para avanzar ya a ese mundial? Bueno, nosotros lo que tenemos la esperanza de ganar los próximos 2 compromisos y colocarnos por nuestros propios métodos en lo que sería el Mundial de China 2019. Sin embargo, estamos en una muy buena posición. Estamos por encima de Uruguay y Puerto Rico, que son los equipos a los que estamos empatados ahora mismo matemáticamente. Sin embargo, por el gol averaje estamos por encima de ellos. Y nosotros creemos que tenemos mucho chance de estar en el Mundial. Aparte de eso, jugar 2 partidos en casa, ¿qué significante será eso para ustedes? Sí, siempre es bueno jugar en la casa, siempre es bueno recibir el apoyo de los fanáticos. Creo que los muchachos se van a sentir muy en confianza, se van a sentir con esa doble motivación de jugar frente a su público y de darle la clasificación al Mundial frente a nuestro público por primera vez. ¿Algún mensaje ya final? Bueno, decirle a todos los fanáticos del baloncesto en sentido general que desde la federación se está haciendo un trabajo importante para que nuestras categorías menores sigan subiendo, para que tengamos un buen relevo, y pedirle que por favor nos apoyen en el juego del 21 y el 25 de febrero a nuestra selección nacional. Muchísimas gracias.